Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal, recuerda que estás en Gol México. Amigos, hoy, Pachuca derrotó 2-1 a Atlas por la final de vuelta del torneo clausura de la Liga MX 2022 en el Estadio Hidalgo, pero no le alcanzó para pelear por el título. Los Zorros terminaron coronándose como bicampeones del fútbol mexicano con un marcador global de 3-2. La hora de la construcción para el Pachuca, el Atlas muy compacto, pocos espacios, el terreno de juego por momento no está tan lisito, da saltitos el balón, se le complica al Pachuca poder crear. 7 minutos para el ecuatoriano Romario Barra, pelota de Daniel Suárez, se mete dentro de la prueba de meta, ¡final! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Pachuca! ¡De Lotoso! Era la pilada del ecuatoriano Romario Barra, que dejó uno, dejó dos en el camino y definió al segundo palo ante la salida de don Camilo Vargas para meterse en serie, para quedar solamente a uno de quedar igualados en el global. Se pone en ventaja el Pachuca en el Estadio Hidalgo, en el Huracán, con una soberbia pilada de Romario Barra, que definió al segundo palo de Camilo Vargas. ¡Ay, ay, ay, ay! Gol del Pachuca, porque cantando se alegran tus sobrinos, sus corazones. Romario Barra, qué pedazo de golazo, Luqui. El Pachuca 1 hasta 0. Cuando no pasaba nada, lo decíamos un instante antes. Línea de 5, línea de... Que de los 12 pasos quiere igualar el marcador. Hay simpatizantes del Atlas que no lo miran, otros que lo filman. ¿Qué va a pasar en 44? Lo dice en el canal de YouTube del Secta Deportiva. Lo va a ejecutar el argentino Julio Ford. Tres pasos de carrera para la jirafa. Acá está para Oscar Ustari. Lo pierde atrás 2-0, pero va por el empate. Pega. ¡Gol! 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 ¡Del Atlas! ¡De los Zorros! ¡De la Academia! Gran magistral ejecución de Julio Furch. Oscar Ustari volvió a hacer su palo derecho. Furch prefirió que el disparo fuera al centro del arco para marcar la igualdad, para que se venga abajo la afición visitante, que ya empieza a relamar, a saborear el bicampeonato. Lo iguala Atlas con una sutil ejecución de Julio Furch. La jirafa que empieza a asomar cabeza, se empieza a subir al bicampeonato. El conjunto rojinegro, el Atlas de Coca quiere bailar. El Atlas de Coca quiere bailar, es el campeón, por eso festeja, es el campeón, por eso festeja. Lo celebra Julio Furch y toda la fanaticada rojinegro, Luque. El gesto corporal indicaba un remate cruzado del argentino, lo engaña a su compatriota Ustari, abre el interior de su pie, el balón besa la parte derecha, el arquero ni siquiera sale en la foto. Empata el partido Atlas, un penal a través del VAR convalidado desde los 12 pasos, el grito sagrado por parte de Julio Furch, que lo eleva en el marcador 1-1, y ahora hay empate, estira la ventaja el Atlas en el global, gana 3-1. Que quiere buscar el desborde con la casaca número 30 del ecuatoriano. Toca nuevamente para Guzmán. Abro que lado, espera el conjunto del Atlas, Luqui. Por ahora hay un desorden en el medio campo, en la zona neurálgica. No puede el Atlas transformarlo en las posiciones ofensivas. No tiene ideas el Pachuca de cómo romper esa estructura tan sólida y férrea que presenta en los últimos metros su rival. Tira del centro de cabeza. ¡Gol! Ibáñez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pachuca! ¡De los Tuzos! En la última jugada del primer tiempo, un amigo que vino al sector izquierdo a la cabeza del toro del Big Killer, Nicolás Ibáñez, el argentino, el centro delantero con la casaca número 7, que le cambió la trayectoria del balón para vencer la resistencia de Camilo Vargas, para volver a ponerlo ahí nomás al Pachuca, justamente en la definición. Lo gana ahora 2-1, se viene abajo el Estadio Hidalgo. ¡Ay, ay, ay, ay! Gol del Pachuca, porque cantando se alegran los tus sobrinos y sus corazones. Luqui Berto Mendiga, Pachuca 2, Atlas 1. ¿Cómo que no podía romper la estructura defensiva del Atlas el Pachuca? Hold my beer, dijo el Pachuca. Muy bien Hurtado, 2001 al 2021, hasta que llegó Diego Coca, que había triunfado en Racing, que llegó a triunfar a México, lo volvió a posicionar al Atlas, campeón y campeón y campeón. Tanto nadar para morir en la orilla, el Pachuca
fue el mejor durante toda la Liga Mexicana. Supo resistir, supo aguantar, supo eliminar rivales de peso. Llegó a la final, el 0-2 en la ida lo termina condicionando. Muy nervioso, nunca lo supo jugar. El nerviosismo lo mató, la ansiedad lo mató, lo petrificó. Nunca tuvo soltura. Y el Atlas, equipo inteligente, con un entrenador muy inteligente. La cabeza de la víbora, muy inteligente. Bajó la línea, se juega así o prácticamente no se juega. Esta segunda semifinal lo comenzó perdiendo, lo empató en la única de peligro que tuvo. A través del VAR encontró un penal, Furch lo devolvió por goles, luego lo tuvo que sufrir porque en la última del primer tiempo se volvió a poner en ventaja el Pachuca y el segundo tiempo lo puso en un freezer, lo dijo a la pelota, dame la pelota, lo guardo en un freezer, no se jugó, quedó con 10, resistió, aguantó, tuvo la solvencia, la convincencia en el mensaje de Diego Coca y Atlas vuelve a gritar campeón.